Pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Queremos, como todos los años por estas fechas, hacer un balance de las actuaciones que desde el Servicio de Igualdad estamos haciendo en, sobre todo, atención, pero también en prevención de la violencia de género. Como sabéis, el día 25, la semana que viene, es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no son competencias propias, sí que intervenimos muchísimo. Antes de nada, sí que me gustaría poner en valor varias cosas. Lo primero es que cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, no solamente estamos hablando de los asesinatos, que es como el pico de esa violencia. La violencia contra las mujeres se da en muchos escalones previos, escalones que, por desgracia, construimos y mantenemos entre todos y todas, por la parte que nos corresponde de las instituciones, pero también desde la sociedad. Es violencia de género en el concepto legal, tal y como se entiende en el marco legal, es solamente la violencia que se da en el entorno de la pareja o de la expareja. Pero en realidad las violencias contra las mujeres van mucho más allá de todo eso. Es violencia contra las mujeres la trata, la prostitución. Comprar el cuerpo o alquilar el cuerpo de una mujer es violencia. Los vientres de alquiler, el considerar que una mujer es una especie de incubadora para dispuesta a los deseos de generalmente personas de clase alta que compran el cuerpo de las mujeres de clase pobre, de las mujeres pobres para gestar a sus hijos e hijas, eso también es violencia. Las agresiones sexuales también es violencia. Incluso lo que por desgracia estamos viendo estos días de cómo se culpabiliza a una mujer que ha sufrido una violación y cómo se le pone la tesitura incluso de llegar a dudar que esto haya sido una violación, eso también es violencia contra las mujeres. Los recortes en educación y en sanidad es violencia contra las mujeres. Que tengamos, han salido hace poquito los datos, las mujeres cuando llegamos a la edad de jubilación cobramos hasta un 37% menos que los hombres. Eso quiere decir que cobramos menos de 400 euros menos que los hombres al jubilarnos. Nos condenan a la pobreza en la jubilación. Eso también es violencia. Desde hace una semana muchas mujeres están trabajando de gratis. La brecha salarial de casi un 25% también es violencia. Quiero decir con todo esto que hay muchas formas de ejercer la violencia sobre las mujeres que van mucho más allá del hecho de levantarnos una mano o de asesinarnos y de pegarnos un tiro. Hay muchas violencias y hay que trabajar en erradicar todas esas violencias, en ponerlas a la vista y decir esto está pasando, y si queremos erradicar la violencia machista tenemos también que trabajar en todo esto. No solamente podemos poner parches para ayudar a las mujeres y a las familias que están en situación de violencia para poder salir de ella, sino que tenemos que intervenir en todo el proceso previo que construye ese caldo de cultivo sobre el que se sostiene la propia violencia física sobre las mujeres. Por desgracia pensamos en su momento que ese pacto de Estado en el que pusimos muchas expectativas iba a ayudarnos a avanzar, pero las esperanzas han sido frustradas en gran parte porque en ese pacto se sigue considerando la violencia contra las mujeres solamente en el marco del concepto de la pareja o de la expareja. Incluso se sigue dejando caso fuera actuaciones que están, por desgracia, esta semana también en los medios que la habéis destacado, es, por ejemplo, en el caso de qué pasa con la custodia de los padres maltratadores. Seguimos defendiendo que un padre maltratador puede ser un padre que eduque y que tenga la custodia de sus hijos e hijas. Lo hemos visto esta semana. ¿De verdad queremos seguir en esa línea? Eso no lo recoge el pacto y eso seguimos sin trabajarlo. Eso es violencia institucional y contra eso también tenemos que pelear. Y tenemos que pelear desde las instituciones, tenemos que pelearlo desde las calles. Por eso, desde mañana, 16, hasta el 25, desde el Servicio de Igualdad y desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ponemos una serie de actividades para mostrar, bueno, y para trabajar y concienciar y debatir sobre todas estas violencias. Como queríamos también hacer un pequeño balance de cómo han ido las intervenciones directas sobre mujeres que han sufrido o que están en procesos de malos tratos, pues bueno, comentaros, aunque ya lo hemos explicado en anteriores ocasiones, los servicios que tenemos, pero bueno, por daros datos, este año 822 mujeres han sido atendidas en los servicios de igualdad por casos de violencia. Evidentemente, no todas estas situaciones se traducen en denuncias, aunque como también hemos visto, por desgracia, esta semana, que una mujer denuncie no la libra de ser asesinada. Pero muchos casos incluso no llegan
a poner esa denuncia. Aún así, desde el Servicio de Igualdad queremos poner en valor que todas las mujeres que detectan, que piensan, que sospechan o que saben con certeza que están viviendo una situación de malos tratos, en el servicio van a encontrar ese apoyo necesario. No vamos a trabajar en forzarlas. Son más en el torno de 91 mujeres al mes que son atendidas en los diferentes servicios. Es un 6% más que el año pasado. Esto no quiere decir que haya un 6% más de mujeres que hayan sufrido agresiones que en años anteriores, sino que probablemente hay más mujeres que se están atreviendo a pedir ayuda antes. Hay más mujeres que están atreviendo a denunciar. Hay muchas más mujeres que están visualizando que lo que les sucede, que esa situación que están viviendo en sus hogares no es una situación normal, no es culpa de ellas y que, por lo tanto, tienen que poner un remedio. Son mujeres que se han atrevido a dar ese paso pese a todo el miedo que hay en el caso de una situación de violencia de género, porque no nos olvidemos que, al final, la violencia física viene precedida de un gran menoscabo emocional y psicológico previo que hace mucho más difícil el dar el paso. Económico también, los hijos y las hijas, ¿qué pasa? Son muchas las barreras que tienen las mujeres a la hora de denunciar y aún así este año un 6% más de mujeres se han atrevido a dar ese paso, a denunciar y a pedir ayuda para poder salir. Queremos seguir trabajando en esta línea, por eso en los presupuestos de este nuevo año contamos con de nuevo 1.100.000 aproximadamente en trabajo por la igualdad, porque como os decía al principio, la lucha contra la violencia machista no es solamente ayudar a estas mujeres, que desde luego lo es, sino trabajar en la prevención, en la sensibilización, en la educación y en la prevención de la violencia. Tengo conmigo a Ana Gaspar, que es la jefa del Servicio de Igualdad, que os va un poco a aterrizar más las cifras de quién atendemos y demás, pero sabéis que tenemos una asesoría, una atención social para ayudarles, porque muchas de esas mujeres cuando salen de sus hogares no tienen ni dónde ir, por lo tanto tenemos todos esos pisos que hemos puesto en marcha y que además mañana hay una jornada sobre el modelo de casas de acogida y cómo las estamos atendiendo, si las estamos atendiendo, cómo las tenemos que atender. También ayudarles a solicitar las ayudas, el IAI en algunos casos, o ayudas que les permitan emanciparse económicamente. Una asesoría laboral, por supuesto, porque una vez, bueno, y es psicológica previa, primero les ayudamos a empoderarse y a sentirse bien, y luego les ayudamos también a buscar trabajo, acompañamiento también y servicio de atención educativa en temas con los menores, también con los centros educativos, porque bueno, las cifras, habéis visto el estudio que ha salido de que los adolescentes tienen como muy normalizada las situaciones de violencia, pues bueno, hay que trabajar con ellos también, que no es normal esto. Y bueno, y luego otras cuestiones más técnicas, como los dispositivos de telealarma o los acompañamientos, en algunos casos algunas mujeres cuando presentan denuncia en todo el proceso, que aunque también no es responsabilidad propiamente nuestra, sino tanto de policía como de Gobierno de Aragón, pues en ocasiones puntuales desde el servicio se ofrece esa colaboración. Entonces, bueno, pues yo le voy a dar la palabra a Ana para que os aterrice un poquito mejor estos datos. Buenos días, gracias Arancha. En principio, desde el Servicio de Igualdad, concretamente desde la Casa de la Mujer, existe el Servicio de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que atiende tanto a las mujeres como a los hijos e hijas víctimas de violencia de género. Es importante tener en cuenta que los hijos e hijas también son considerados víctimas de violencia, con lo cual también requieren esa atención, ese espacio de atención, que atendemos desde una perspectiva de género y una atención multidisciplinar, ofreciendo atención social, atención psicológica y atención educativa. Como ha comentado Arancha, cada año va incrementándose el número de mujeres que acuden al servicio, que acuden reconociendo y expresando que están viviendo una situación de violencia. Eso nos parece muy importante porque, evidentemente, hablamos de violencia de género y solamente estamos en esa punta del iceberg. Entonces, que cada año vengan más mujeres, que cada año más mujeres se sientan identificadas que están viviendo una situación de violencia, nos parece importante porque es ir poco a poco poniendo nombre, visibilizando, reconociendo y, evidentemente, poner solución. Los datos, evidentemente, cuando una mujer acude a la Casa de la Mujer exponiendo una situación de violencia, reciben en un primer momento una atención social, donde se le ofrecen los distintos dispositivos con los que la mujer puede ser atendida. Se le ofrece atención social donde se le informa de los distintos recursos a los que puede tener acceso, como la renta activa de inserción. Es una ayuda económica que les permite ese primer escalón, ese primer peldaño de autonomía económica. Pero también articulamos otra serie de recursos, como puede ser el dispositivo de telealarma ante una situación que
que observamos que esa mujer tiene o corre riesgo. También este dispositivo de telealarma no solamente es para protegerlas físicamente, sino también para darles esa seguridad psicológica, porque muchas veces desde ese estado emocional muy afectado por la situación de violencia de género, se sienten muy inseguras, se sienten muy incapaces de poder dar una respuesta ante una situación de amenaza. Con lo cual, con este dispositivo de telealarma también estamos intentando, dándoles esa protección física, pero también esa protección psicológica, que ellas se sientan seguras. Al hilo de esto, también desde la Casa de la Mujer, cada año se hacen dos cursos de defensa personal. Es importante para las mujeres trabajar con su cuerpo, trabajar en esa posibilidad que tienen de autodefenderse, de confiar en ellas mismas. Son unos cursos que se iniciaron hace 3 años y la valoración de las mujeres es muy positiva. Contamos, como ha dicho Arantxa, también con una serie de alojamientos de urgencia de distintas modalidades. En un primer momento estaría el centro de emergencia, que sería el primer dispositivo. Este centro de emergencia es de titularidad autonómica. Una mujer, a la hora que sea, cualquier día, de lunes a domingo, ante una situación de emergencia que exponga una situación de violencia y que necesita un alojamiento, directamente puede ya ingresar en este centro de emergencias. Una vez que está alojada en este centro de emergencias, si es una mujer que vive y está empadronada en Zaragoza ciudad, es atendida desde la Casa de la Mujer. Una vez que está en ese centro de emergencia, lo que intentamos es esa valoración social de si es necesario proporcionarle a más largo plazo otro tipo de alojamiento por una situación de riesgo o también por una situación de vulnerabilidad económica y social o incluso que necesita ese acompañamiento. ¿Qué dispositivos tenemos de alojamiento? Tenemos la casa de acogida para mujeres maltratadas, tenemos unos pisos tutelados y con el nuevo convenio que se suscribió en julio del 2016 hay el acceso extraordinario de mujeres a 6 pisos anuales de alquiler social y se está ahora ya prácticamente poniendo en marcha la posibilidad del acceso a 5 pisos de alquiler de 1 año para mujeres también víctimas de violencia de género. Con lo cual entendemos también que el empoderamiento tiene que ser un empoderamiento personal, pero también un empoderamiento que les facilite esa autonomía a través del acceso al empleo, a unas prestaciones económicas, pero también a una vivienda. Entonces, se está trabajando en las distintas modalidades de viviendas. Datos, pues los datos que manejábamos son, en atención social este año se han atendido 822 mujeres. Atención psicológica, como ya os he estado comentando, evidentemente hay una afectación importante como consecuencia de esa relación de violencia que están viviendo por parte de su pareja o expareja. Han sido atendidas 270 mujeres, tanto en atención individual como en atención grupal. 40 mujeres han asistido a los grupos terapéuticos, porque también nos parece muy importante la modalidad terapéutica grupal, que les ayuda muchísimo a reforzarse y a ese apoyo mutuo que también es importante para su mejoría de su estado emocional. Y 12 menores, 12 hijos e hijas, han necesitado y han precisado una atención psicológica específica. Como atención educativa, también ofrecemos el poder, que el trabajar con las madres e hijos, pautas educativas, modos de relación, modos de comunicación. Entonces, han sido atendidos 216 mujeres y 206 menores. Sí, evidentemente, hacemos un trabajo multidisciplinar, pero evidentemente todos los casos se trabajan de forma grupal, con lo cual hay un programa de intervención donde los distintos profesionales trabajamos definiendo objetivos, definiendo actuaciones, y con lo cual, pues evidentemente, estos menores que están recibiendo atención educativa, de alguna forma en el equipo, también se trabajan psicológicamente, dando la psicóloga da pautas de intervención tanto a las educadoras. Como alojamientos en la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, han permanecido hasta lo que llevamos de año 17 mujeres y 22 menores. La casa de acogida es un dispositivo en la que permanentemente hay personal municipal en atención. Acuden mujeres que observamos que tienen más dificultades, una situación mayor de riesgo, incluso menor autonomía económica y que necesitan ese acompañamiento y cierta
y bueno, mayor atención, ¿no? Muchas veces por la propia situación. Son mujeres que pueden estar viviendo situaciones de riesgo, pero que también emocionalmente se sienten muy, muy inseguras, o también asociado a situaciones de vulnerabilidad social, donde el proceso de autonomía y empoderamiento, pues evidentemente, va a requerir más tiempo. En los pisos tutelados no es necesario, no hay un personal municipal, y evidentemente pueden ser pisos que pueden compartir una o dos familias, y las mujeres o las unidades familiares que acceden tienen mayor independencia económica y mayor independencia, pues también mayor, un proceso de recuperación pues más establecido. Son atendidos también desde el servicio de atención integral. Y en el centro de emergencia de titularidad municipal, este año hemos derivado o han estado atendidas por el servicio 49 mujeres y 42 menores. Con lo cual, podéis observar que, aunque en el centro de emergencias hayan estado 49 mujeres, luego a la casa de acogida han ido 17, pero a los pisos tutelados han podido ir 13. Es decir, y hay mujeres que están en el centro de emergencias, pero que tienen apoyo social o una situación mayor de independencia económica y pueden acceder a otra vivienda. Seis mujeres han accedido por procedimiento extraordinario a los pisos de alquiler social, y cinco mujeres, pues están, ya hemos remitido cuatro informes de cuatro unidades familiares para que puedan acceder a los pisos de alquiler por un año de emergencia social. ¿Vale? Con respecto al dispositivo de telealarma, 78 mujeres han accedido este año a ser usuarias del dispositivo de telealarma, y también un punto importante que nos parecía fundamental es el servicio de orientación laboral que cuenta el Servicio de Igualdad, donde están atendidas a la actualidad 84 mujeres de este año. Evidentemente, son datos que tenemos que contar tanto los casos nuevos como aquellos casos que la intervención no finaliza finalizando el año, es decir, que hay intervención que se está a lo largo del tiempo. Son 84 mujeres atendidas este año como casos nuevos, pero evidentemente el seguimiento del proceso de orientación y de inserción laboral, pues el número es mayor. Si queréis... Como otros datos sí que me gustaría remarcar que, aunque las cifras oficiales son de 44 mujeres asesinadas, recordad que os explicaba al principio que tenemos que tratar de tener una mirada un poco más amplia. No solamente están matando hombres a mujeres por relaciones afectivas de parejas o exparejas, entonces las cifras oficiales de feminicidios, de personas asesinadas por machistas, según la página de feminicidio.net, asciende a 90 mujeres en estos momentos en el Estado, de las cuales 7 son menores, hijos e hijas que han sido asesinados por sus padres. ¿De acuerdo? También hay suegras, por ejemplo, hay cuñados, o sea, personas que de alguna manera han tenido vinculación afectiva con esa mujer asesinada, también debemos considerarlos como víctimas de la violencia machista, porque al final son asesinados por un machista que considera que es una forma de hacer daño a una mujer. ¿De acuerdo? Entonces, las cifras son mucho más espeluznantes de lo que ya serían 44 mujeres asesinadas, sino que ascienden a 90 personas asesinadas por las actitudes machistas de hombres que han considerado que tienen el poder de decidir sobre la vida o la muerte de personas que les rodean porque se consideran en esa situación de superioridad que les da el hecho de haber nacido hombres. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto, las actividades que, como os decía, arrancan el día 16, sí que queríamos hacer un hincapié especial en la concentración que, como todos los años, hay el 25 de noviembre, que convoca la Coordinadora de Organizaciones Feministas y que es respaldada por otras organizaciones feministas como el Comando Feminista o el Feminismo Solidizar, que será a las 7 de la tarde en Plaza España, como todos los años. Entonces, invitar a todo el mundo a participar, que nos parece muy importante visibilizar en la calle el rechazo social hacia cualquier forma de violencia machista, y que esta es una oportunidad muy importante de estar ahí y de denunciar públicamente que ningún comportamiento machista va a tener una acogida, ya no digo buena, ni siquiera neutra, por parte de la sociedad. Y una invitación, esto ya más directo a vosotros y vosotras como periodistas, porque vamos a organizar una jornada el lunes 27 de información y violencia machista, como ya se hizo, bueno, hace el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. En el 16. Pues bueno, volvemos otra vez a trabajar en este tema porque nos parece muy importante en la creación de conciencia el papel que tienen los medios de comunicación, porque cómo leemos
las noticias o cómo se cuentan las noticias es muy importante. No es lo mismo hablar de que una mujer ha muerto que hablar que una mujer ha sido asesinada. El impacto que la palabra tiene la persona que la está leyendo es muy diferente. Y por lo tanto creemos que los medios de comunicación tienen mucho que hacer y mucho que apoyar en la lucha contra la violencia machista, y por eso, pues bueno, queremos invitaros a las personas que estáis aquí, por supuesto, a todos los periodistas presentes y futuros a que acudan a estas jornadas, un poco para reflexionar colectivamente sobre cómo tratamos estas noticias y cómo la gente recibe estas noticias, de cara a lo primero, a no revictimizar a una persona que ha pasado por esta situación, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, a cómo ayudar a crear conciencia de rechazo frente a cualquier actitud de violencia machista. No sé si... Sí. Así. Que han acudido al servicio. Exactamente. ¿Hay algún perfil? No. ¿Qué va? Persona y tema tratado, porque hace unos días conocíamos nosotros también de que entre la juventud se asumen roles de machismo y de maltrato que a los 10 años pues, El perfil de la mujer víctima de violencia de género es un perfil muy heterogéneo. Lo que sí que coincide, muy heterogéneo. No hay un perfil de mujer en determinada franja de edad, sino que evidentemente la violencia de género existe en todas las situaciones, tanto en todas las edades, en todas las situaciones económicas, formativas, laborales. ¿Qué estamos observando en los servicios de atención? Que evidentemente esa heterogeneidad del perfil la estamos observando, porque antes podía ser que viniesen mujeres con más asociadas con otras dificultades, pero ahora hay mujeres que están trabajando, que tienen estudios, que son universitarias, que evidentemente están sufriendo una violencia de género, con lo cual no hay un perfil previo. Lo que sí que hay, unas características comunes como consecuencia de esa violencia de género vivida, es decir, consecuencias sobre todo a nivel emocional y psicológicas, falta de autoestima, inseguridad, culpabilización, síntomas de depresión, y con lo cual por eso se tiene que dar esa atención global y esa atención interdisciplinar y multidisciplinar. Y tampoco existe un perfil del maltratador, evidentemente. Entendemos que la violencia de género es una construcción social y con lo cual está en toda la sociedad y es una forma de una relación en desigualdad, ¿no? Donde evidentemente depende de esa construcción de los roles atribuidos al hombre y los roles atribuidos a la mujer y el cómo se relacionan, esa idea de superioridad y de dominio que manejan los hombres. Al hilo de esto, en torno al 25 de noviembre y sobre todo de los jóvenes, estamos haciendo una actividad de teatro foro con los jóvenes, ¿no? Con alumnado tanto de bachiller como de módulos de medios, donde a través de ese teatro foro pueden detectar todas esas situaciones que muchas veces se están invisibilizando de que son violencia de género, y con lo cual ayuda mucho a identificar situaciones de falta de respeto, de control, de celos. Entonces, bueno, es una actividad que hemos puesto ahora en marcha en torno al 25 con determinados grupos de estudiantes de distintos institutos y, bueno, pues creemos que ya se han realizado dos sesiones y está teniendo pues muy buena evaluación. Yo entiendo, no sé si más, pero por lo menos están visibilizando que son situaciones, porque no me atrevo porque no teníamos antes un previo, ¿no? Pero sí que yo creo que lo que se está ahora visibilizando, esos celos, ese control, no es que te está queriendo. Ese celo y ese control es una relación de maltrato, es una relación de violencia. Con lo cual yo creo que se está cambiando la mirada. Yo creo que se está visibilizando y cambiando la mirada de situaciones que anteriormente podían pasar por una relación de pareja conflictiva o por un novio muy celoso y como me quiere, a realmente definir esto no es amor y el amor es otra cosa, como que también se está trabajando desde el servicio en un programa de prevención con cuarto de la ESO, con ese programa del amor es otra cosa. Desde el servicio de juventud también han puesto en marcha, han estado trabajando durante lo que llamamos de curso y estos días están visibilizando en diferentes actuaciones. Porque, como os decía, la violencia de género, la violencia machista, no es solamente los malos tratos, la prostitución y la trata es uno de los problemas también que hemos visto en este informe, como
el acceso a la prostitución y el acceso a la iniciación sexual a través de los jóvenes mediante la prostitución es una forma de ejercer la violencia y de que muchos se sientan con el poder de decidir sobre el cuerpo de la mujer a un módico precio, que además, por desgracia, es un módico precio en concreto. Desde la Casa y Servicios de Juventud están trabajando con la gente, con los jóvenes que están en casas y pies, tienen diferentes programas, y uno que, bueno, a mí me parece también muy interesante porque luego están saliendo a la calle, están trabajando a partir de actividades artísticas, de teatro, de conciertos, de musicales incluso, cómo trabajar la trata y la prostitución en menores, ¿no? Y cómo hacerles ver que el consumir prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres y que desde luego no es algo aceptable por ninguna sociedad medianamente avanzada que se digne de serlo. Sí. O a lo mejor, no sé, intentar desde ahí tener algún tipo de o bonificación o lo que sea para que no sigan en esa brecha salarial. Sí, desde luego. Claro, hay muchísimas situaciones diferentes. La de la brecha salarial, por ejemplo, es algo muy importante y que, bueno, sobre todo en el entorno del 8 de marzo, que es el día que se reivindican los derechos laborales, también se pone sobre la mesa la situación. Nosotras, por ejemplo, desde nuestra capacidad de actuación, lo que hemos hecho ha sido elaborar las cláusulas sociales de género, que supongo que la mayoría conocéis, y es que todas aquellas empresas vinculadas con el ayuntamiento tienen que trabajar esto, tienen que trabajar para que no haya esta brecha salarial. El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja con muchísimas empresas y es una manera de ir interviniendo. También se trabaja con los planes de igualdad en las empresas, para hacerles conscientes de esto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esta brecha salarial no se da específicamente en el salario de yo tengo el mismo puesto de trabajo y mi salario ese es diferente, sino que se suele dar en pluses y en complementos vinculados a mayor disponibilidad, a puestos de alta dirección a los que no acceden las mujeres y tienen esos pluses, además, pues luego pues el coche, el teléfono, todo eso es lo que va generando la brecha salarial y sobre eso es sobre lo que tenemos también que incidir y eso pasa, entre otras cosas, por ese reparto, por esa corresponsabilidad y ese reparto de las tareas de cuidados y desde eso también se está trabajando desde el servicio, ¿no? Si las mujeres seguimos cargando con el peso del cuidado de las personas, de menores y mayores y dependientes, vamos a tener menos disposición y eso es lo que queremos, o sea, que queremos que esa brecha se traslade en eso. Bueno, pues en esa línea también se trabaja. Es un programa de cultura. Información. ¿En el servicio consideras que van mujeres también de clase media alta? Sí que van. ¿No hay ninguna diferencia? No, nada, no. Es un servicio que es para todas las mujeres. Sí. Sí que acuden. Sí. ¿No acuden más mujeres con dificultades económicas que de adultos? A ver, acuden más mujeres con dificultades económicas o con otras situaciones de vulnerabilidad social. Pero lo que sí que estamos vislumbrando y detectando con toda esta, pues bueno, con la perspectiva que te da el servicio, ¿no? El tiempo del servicio, que ahora también se están atendiendo a mujeres más jóvenes, a mujeres que no tienen unas dificultades añadidas, como pueden ser económicas o falta de trabajo, es decir, que nos estamos encontrando con una variabilidad y un perfil muy heterogéneo de mujeres. Es muy importante la red social que tenga también la persona, ¿vale? ¿Cuánta gente tienes alrededor que te eche una mano, ya no solamente en el tema económico, sino en el tema habitacional, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una mujer migrante que no tiene recursos o red donde acudir si tiene que salir de su casa, que quien lo tiene, y te vas a casa de tu padre o de tu madre porque sabes que te va a dar esa protección. Entonces, en un servicio de atención inicial no se nota tanto, luego en el resto de recursos a los que vas accediendo, pues dependerá también mucho de las redes sociales que tú tengas de apoyo. No sé, que el papel de la hora del ayuntamiento es más bien paliativo, ¿no? Os estáis planteando el enfocar vuestra acción hacia todos. Claro, sí. Evidentemente es paliativo en las distintas necesidades que tiene una mujer. Una mujer tiene necesidades sociales, pero necesidades psicológicas y necesidades educativas. Esas necesidades psicológicas son
prácticamente muy comunes en todas las mujeres, independientemente de que no haya otras dificultades sociales, ¿no? Entonces, sí. Evidentemente, hay una parte reparadora, paliativa, de tratamiento, de intervención social, y yo creo que también otra parte por la que estamos trabajando es toda la prevención. Efectivamente, como sabéis, hemos estado durante este año elaborando el Plan de Igualdad de forma muy participada, con muchísimas personas que han formado parte en la elaboración de estas medidas, y en ese Plan de Igualdad está todo el previo, ¿no? El evitar, y para eso es trabajar para conseguir una sociedad igualitaria o equitativa, y eso está ahí, todas esas medidas están ahí recogidas, ¿no? para intentar evitar que se llegue a esto, pero evidentemente, por desgracia, y sospechamos que no en corto plazo, vamos a tener que seguir poniendo en marcha estas medidas de acompañamiento y ayuda a las mujeres que sobreviven a una situación de malos tratos. Oye, yo tengo una duda de si las políticas estas van bien orientadas, me refiero a nos da la sensación de que las mujeres están teniendo cada vez más una conciencia sobre este asunto. Pero realmente los que causan los problemas son los hombres. Y no sé si tenemos esa conciencia. Me da la sensación de que no. Claro, que tú antes hablabas de sí. cuando he dicho ya. Sí. Claro, evidente, sí. Sí, tienes toda la razón, y de hecho también lo hemos detectado, y por eso en el Plan de Igualdad hay una línea específica de trabajo con hombres, porque desde luego nosotras podremos autoprotegernos, pero la finalidad no es que nos sintamos seguras, sino libres, como están escritas en muchas paredes de muchas ciudades, ¿no? Y eso pasa... Pues se trabaja, por ejemplo, en los cursos de este año han salido cursos de cambios de roles, donde a los hombres se les enseña, pues, por ejemplo, a gestionar emociones, que es uno de los problemas, ¿no? Que en este reparto de roles a los hombres les ha tocado, os ha tocado uno muy concreto, que es el de ser fuertes y no expresar. Bueno, pues hay que aprender a expresar emociones, a expresar la rabia y la ira de formas mucho más constructivas que a través de la propia violencia, a ser consciente de que eso que estás haciendo es violencia. En esa línea se trabaja. La campaña de este año de Pilares, por ejemplo, uno de los mensajes iba específicamente dirigido a hombres, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí vamos visualizando. Evidentemente, también hay que ser conscientes de que alguien que tiene unos privilegios por el hecho de haber nacido tal cual ha nacido, va a ser muy difícil que renuncie a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es un trabajo que va a ser mucho más costoso, y por eso a los hombres les cuesta mucho más ser conscientes o reconocer cuando están en una situación ejerciendo ese poder de... que le otorga el patriarcado. A las mujeres no es más fácil porque como oprimidas pues, siempre es más fácil visualizarlo, pero evidentemente en esta línea se va a trabajar, pues a lanzar mensajes, a trabajar. Nos parece muy importante también, hay una asociación que es Hombres por la Igualdad, y nos parece muy importante porque a veces esto pasa también entre adolescentes, no es lo mismo que yo como mujer te diga a ti que estás haciendo algo que me estás maltratando, a que te lo diga un igual que es al que tú puedes considerar un hombre. Por eso también es muy importante establecer estas redes con hombres que ya han construido otras ideas diferentes, otras masculinidades, en el trabajo de esta idea de otras masculinidades, para que sean ellos también quienes nos ayuden a intervenir con este sector poblacional, que efectivamente, como muy bien dices, en realidad, pues, si hay malos tratos y si hay violencia es porque hay un hombre que ejerce esa violencia. Ana Gaspar, jefa de Servicio de Igualdad. Porque os recuerdo que una de las medidas, ahora que lo dices, una de las medidas primeras que tomamos es considerar que el servicio, que igualdad o el trabajo en igualdad no depende de acción social, no depende de servicios sociales especializados, porque esa era una visión parcial del trabajo en violencia, que era esta en concreto, y hacerlo servicio porque entendemos que de lo que tenemos que trabajar es una perspectiva más amplia del concepto de igualdad. Bueno, eso es una de las primeras medidas que tomamos, por ejemplo, en esta idea que planteabas tú de trabajar en el prevenir. Sí, hay una coordinación interinstitucional tanto con el Instituto Aragonés de la Mujer, con Delegación de Gobierno, con el Servicio de Atención a la Mujer de Policía Nacional, donde sí que hay un trabajo en común. Incluso hemos estado participando como ayuntamiento en la elaboración, en la actualización del protocolo de actuación interinstitucional, y actualmente
ya se está finalizando también el procedimiento de actuación en la ciudad de Zaragoza, el procedimiento de actuación interinstitucional, que era una cuestión pendiente de hace muchos años, donde las distintas instituciones que tenemos algo, que tenemos una atención a la violencia de género, pues evidentemente nos están reuniendo pues para hacer esos protocolos, para elaborar esos protocolos de actuación y de coordinación, porque nos parece fundamental. Es decir, igual que es una atención multidisciplinar, pero también es una intervención multiinstitucional, ¿no? De las distintas instituciones, para dar una respuesta adecuada, si no se parchea y no se da esa respuesta integral, que muchas veces queda muy bien que el papel... Sí, sí, totalmente. En realidad hay una coordinación con el IAM donde se determina... Sí, claro, somos totalmente autónomas, pero si, por ejemplo, hay una mujer que observamos una situación de riesgo importante, tenemos la coordinación para hablar con Policía Nacional, con evidentemente los UPAD, las unidades de protección que tienen designados las mujeres para comunicar estas situaciones que podemos estar observando. Y ellos también, viceversa, es decir, remitimos a una mujer que observamos que tiene riesgo y que necesita un centro. Pero evidentemente hay un trabajo autónomo de nuestra propia especialidad, pero sí que hay un espacio común donde, para dar esa respuesta que requiere la intervención de distintas instituciones. ¿Cuándo se dirigen a vosotros, la Casa de la Mujer es un punto al que llegan muchas más llamadas o por diferenciar un poco, no sé por qué canales se ponen? La mayoría, el mayor porcentaje son mujeres que acuden directamente a la Casa de la Mujer. Físicamente. Luego hay otros canales de derivación que bien pueden ser o bien por la policía, por el teléfono 900 que ha hecho una intervención un fin de semana o una noche, o el propio centro de emergencia de titularidad autonómica que está la mujer alojada, o de los distintos servicios sociales del ayuntamiento, las trabajadoras sociales de los centros municipales, servicios sanitarios, es decir, que hay esa derivación de distintas instituciones. Y también hay ocasiones menores también, pero que viene la propia familia a exponer que su hija, su prima, o amigas, ¿no?, está viviendo una situación de violencia. Entonces, bueno, pues se le informa de los distintos recursos, de la posibilidad que puede venir, que va a encontrar un espacio donde pueda expresar, que no tiene que tomar ninguna decisión, porque muchas veces a las mujeres lo que les impide ir a los servicios es como que tienen que tomar una decisión. Entonces, lo que desde el servicio decimos, bueno, tienes un espacio para escucharte en voz alta, porque muchas veces en las relaciones de maltrato lo que uno no puede es escucharse, ¿no? Entonces, bueno. Sí, el 016 y el 900-504-405, que es el teléfono de titularidad autonómica. Del 016 puede ser independientemente, puede ser o viene... Sí, sí, porque incluso cuando una mujer, por ejemplo, viene a la Casa de la Mujer, no ha llamado al 016, pero vemos que necesita una asesoría jurídica, que quiere interponer una denuncia, llamamos al 900-504-405 y directamente allí ya tiene la disponibilidad de un abogado de guardia que le va a acompañar en todo ese proceso. Muy bien. Estos datos son simplemente de la Casa de la Mujer, me refiero. Exactamente. Luego son los datos de LIAN. Y de la... Que suma los datos. Exactamente, sí. Lo que por el nivel competencial que comentaba, los casos de mujeres víctimas de violencia de género, específicamente de violencia de género en las relaciones de pareja, son atendidas desde este servicio de atención. Otras violencias son atendidas desde el IAM a nivel de atención, ¿vale? Tenemos un convenio con el IAM desde hace un montón de años. Sí, 2003 o 2004. En el que cuando hay una situación de violencia en Zaragoza, digamos que nos coordinamos y se atiende desde el servicio. En estos casos concretos, como os decía, dentro del marco de lo que se entiende legalmente como violencia. Sí que me gustaría remarcar una cosa que no hemos dicho, y es que en el servicio ni pedimos a nadie que ponga denuncia, es decir, no les pedimos que pidan denuncia para poderles acompañar, y nos da igual cuál es la situación administrativa en la que se encuentre esa mujer. Es decir, aunque sea una mujer migrante que no ha conseguido regularizar su situación administrativa, a nosotros nos da igual. Y lo mismo nos da igual que interpongan o no interpongan denuncia. Hombre, evidentemente, a la larga es lo que trabajas, pero
para pedir ayuda, para participar en todos estos servicios, eso no se les va a pedir, ¿vale? Porque lo que nos interesa es que las mujeres reciban la ayuda independientemente de cuáles sean todos sus miedos asociados, que son muchos, como os explicaba al principio. Sí, sí, claro, sí, sí. Son las mujeres que atendemos desde el servicio. Vengan de donde vengan. De los distintos. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me hemos dicho esto.